El alcalde de La Gloria, César Jorge Eliezer Toro Rodríguez, anunció que el primer caso de coronavirus detectado en el municipio es del intendente de la Policía Nacional, Alejandro Parra Mesa, quien falleció recientemente. Buenas tardes, comunidad de La Gloria. A pesar de los esfuerzos que hemos realizado, los puntos de control que hemos tenido en la población y en todo el municipio de La Gloria, hoy debo dar la noticia que tenemos un caso positivo de COVID en el municipio y con muerte. Este caso positivo es de una persona que llegó a nuestro municipio por medio de la fuerza pública y que hoy, pues, lamentablemente, los resultados de las pruebas realizadas han dado positivo para COVID-19. El uniformado, quien se desempeñaba como jefe de la estación de la policía del corregimiento de La Mata, tuvo complicaciones respiratorias y falleció luego de estar varios días en delicado estado de salud. Aunque algunos familiares del miembro de la fuerza pública se rehusaron a creer el diagnóstico de la causa del deceso, los resultados de la prueba por COVID-19 arrojaron que había fallecido por la pandemia que ha cobrado miles de vidas. Luego de la muerte de Parra Mesa, circuló un video que se hizo viral, donde se observa al policial emparrandado el 26 de mayo en la ciudad de Valledupar. Bueno, Quintana, tú solamente no eres el único que celebra, ¿oíste? Hoy es 26 de mayo del 2020. Estoy aquí en el valle otra vez mamando fría con mi amigo Torres, para que le arda más de uno, ¿oíste? Mira, elegante, papi. ¿Tú crees que qué? Y mira la pendeja que ando, para que sepa lo que son las buenas amistades. En la pendeja que ando, mírala. ¿Oíste? Y no es para la mierda. A la verdad. En la pendeja que ando. ¿Oíste? Que no es mentira. Vacilándola aquí en el valle ya. Que son las buenas amistades y todo. Aquí con mis amiguitos, con mi curso Torre, mamando fría. ¿Oíste? ¿Y qué? Aquí escuchando Diomedes bajito porque uno no puede hacer tanta bulla, ¿oíste? Es de anotar que luego del fallecimiento del uniformado se confirmaron 13 casos positivos para coronavirus en el corregimiento de La Mata.